El carburo de calcio es una sustancia sólida de color grisáceo, que reacciona exotérmicamente con el agua para dar cal apagada, hidróxido de calcio, y acetileno. Es de uso muy extendido, y vendido en tiendas del ramo para utilizarlo en soldadura autógena. Con esta finalidad se lo introduce en un gasógeno, que le va agregando agua lentamente, y luego se mezcla el gas de acetileno, producido con oxígeno para producir una llama delgada, y de alta temperatura. Como sustancia pura, el carburo de calcio es un sólido incoloro que existe en dos variedades que son accesibles por calentamiento a 440 grados, modificación tetragonal, o temperaturas superiores, modificación cúbica. El carburo cálcico técnico que se encuentra en el comercio suele tener una pureza de solo el 82%. Además, hay trazas de fosfuro, de calcio, sulfuro, de calcio, ferrosilicio, nitruro, de magnesio y carburo de silicio presentes en el sólido. El color pardo a veces observado se debe a pequeñas cantidades de óxido de hierro. El carburo de calcio fue muy utilizado en la antigüedad en las llamadas lámparas de carburo, carburero, o lámpara de gas, acetileno. El proceso era el siguiente. La lámpara se llenaba de agua, después se introducía el carburo, de calcio que generaba acetileno al reaccionar con el agua, es un acetilenógeno, después se encendía, y el acetileno, H2C2, prendía, generando luz. Quedaba un residuo de óxido, de calcio, Ca2, convertido en hidróxido, de calcio, Ca(O)2, debido a la presencia de agua. Producción de cianamida, de calcio. Con nitrógeno a altas temperaturas, 905 grados, el carburo, de calcio da cianamiduro, de calcio, KNCN, que a su vez puede ser utilizado como fertilizante, o como producto de partida en reacciones posteriores. Este era uno de los primeros procesos que permitió la fijación del nitrógeno, del aire, en cuya composición el nitrógeno molecular, N2, ocupa un 78%, pero resulta poco reactivo. El carburo, de calcio se genera en el arco eléctrico, a partir de óxido, de calcio, y coque, a una temperatura de 2000 a 2500 grados C. Por las condiciones a emplear la síntesis es muy costosa, pues requiere mucha energía. Fosfatos que suelen estar presentes como impurezas en los materiales de partida, dan en las mismas condiciones fosfuro, de calcio, K3P2, que reacciona igualmente con el agua dando fosfina, pH3. Esta impureza, además de trazas de sulfídrico, H2S, y amoníaco, NH3, es responsable del mal olor a carburo. Una lámpara de carburo, también conocida como lámpara de gas, acetileno, carburera, carburero, o candil, es un dispositivo de iluminación, a gas. El aparato permite obtener una llama muy luminosa producida con la ignición del gas, acetileno, que se genera por la reacción química, exotérmica, entre el carburo, de calcio y agua. La lámpara consta de dos compartimentos, se cargan con ambos reactivos, agua en el superior, y carburo, de calcio en el inferior. Un elemento de regulación, generalmente un grifo, permite aportar controladamente pequeñas cantidades de agua al carburo, produciéndose el gas, acetileno que se quema en una boquilla, que está provista de un reflector parabólico. Los modelos tradicionales llevan la boquilla, con, o sin reflector, adosada al propio aparato. La lámpara de carburo, o acetileno, fue inventada por Enrique Alexandre y Gracián, en Barcelona en 1897. Patentada por su creador desde 1899 con el número de registro 19607, según consta en la publicación, número 15 del 7 de octubre de 1899. Industria e invenciones. Tomo 32-117, página 122, sección Registro de patentes, consultable en los archivos de la Biblioteca Nacional de España. La lámpara de carburo, o acetileno, fue presentada en la Exposición Universal de París de 1900, por Enrique Alexandre, según consta en el registro de dicha exposición, Grupo 12, Clase 75. Aparatos para la producción del gas acetileno, mecheros, y lámparas.
El aparato tiene la patente de invención de 10 de mayo de 1899, y se denomina Universal, catálogo de los expositores de España. Enrique Alexandre y Gracián fue un brillante ingeniero de minas francés, afincado en España, Barcelona, entre los años 1894 y 1903. Su hijo, Alfredo Alexandre Petit, también ingeniero de minas, contribuyó de forma significativa al desarrollo económico de la España de la posguerra, cofundando la compañía Metrópolis S.A. y estableciendo las bases, sistema actual de seguros personales y corporativos, que ayudó a impulsar el resurgir económico en España durante las décadas de 1940 a 1960. Ambos, Enrique y Alfredo Alexandre, mantuvieron importantes lazos con la sociedad artística y cultural de su época, siendo la hija de este último la conocida actriz leonesa Margarita Alexandre. El primer carburero de calcio fue desarrollado en los Estados Unidos en Nueva York el 28 de agosto de 1900 por Frederick Baldwin. Primeramente fue empleado en la minería, y su uso se ha difundido también en otras actividades como la espeleología, la pesca o el senderismo. Con menos de un litro de agua y carburo de calcio puede obtenerse iluminación para más de 24 horas. El uso extendido de estos aparatos como iluminación principal en la espeleología de las últimas décadas ha posibilitado diversas evoluciones y mejoras tanto en el sistema de regulación del aporte de agua, modelos atmosféricos, de autopresión o de inyección por bomba de caucho, como en su construcción, acero, acero inoxidable, aluminio, polietileno y seguridad, válvulas y circuitos de seguridad contra excesos de presión. Estos modelos, de calidad muy superior a los tradicionales, queman el acetileno en una boquilla instalada junto a un reflector en el casco, donde se consigue la ignición del gas con un encendedor piezoeléctrico. Dicha boquilla, de cerámica, está conectada con el carburero, que el espeleólogo lleva colgando en la cintura, mediante una manguera. De este modo, el espeleólogo solo tiene que manipular el sistema para el encendido o para regularlo, teniendo las manos libres el resto del tiempo. Su uso reportaba una serie de ventajas hasta no hace mucho. Proporciona una iluminación uniforme, cálida y agradable en torno al explorador. Tiene gran autonomía con un bajo coste, en contra de las lámparas eléctricas convencionales, incandescentes y halógenas. Es una fuente de calor, al ser la reacción agua-carburo exotérmica. Esto se agradece para estancias prolongadas en las cavidades, como ayuda para combatir la hipotermia. Es un dispositivo robusto y simple, que resiste bien la dureza de la exploración subterránea, y normalmente permite una rápida reparación con herramientas básicas. Entre sus inconvenientes se encuentra el residuo que se genera tras la reacción química, que es básicamente cal con impurezas. El residuo debe retirarse del compartimiento del carburo cada cierto tiempo, y recargarse por combustible nuevo. Frecuentemente es necesario limpiar el carburero, mientras se está en la cueva, lo que requiere cuidado para no ensuciar el entorno, así como la necesidad de transportar el desecho al exterior para no contaminar el medio ambiente cavernícola. A su vez, la mala combustión puede generar hollín en torno a la llama, pudiendo manchar las paredes o techo de la cavidad en pasos estrechos, si no se hace una progresión cuidadosa. Igualmente, requiere de una segunda iluminación de apoyo eléctrica que sea más o menos estanca, que no se apague en zonas de fuerte goteo donde la llama de acetileno sí lo haría. La rápida evolución de las iluminaciones eléctricas, de LEDs, con un notable aumento de la autonomía y la calidad de la luz, está reduciendo el uso de las lámparas de carburo como iluminación principal en espeleología.